Vamos a tomar la lista del caso. Le voy a pedir al secretario general encargado, en este caso en la persona, al gerente municipal, el doctor Sergio Mesa, que tome la misma. Hoy tenemos la reunión número 309 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, la 24 de este año. Y vamos con la lista entonces. Buenos días. Señor Augusto B. García, secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Presente. Subprefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP José Pérez Biminchumo. Comandante Encina en su representación. Comandante Encina en su representación. Presente. En representación del comisario de Miraflores, la teniente PNP Gisela Oré Mainicta. En representación del jefe de la Divincri de Miraflores, San Isidro y Lince, mayor Máximo Flores Infantes. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, en su representación, el alférez Manuel César Saldívar. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Luis Corral, en representación, el doctor Luis Corral Dolmos. Directora del UGEL, señora Gloria María Saldaña Usco. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Y yo quisiera iniciar la misma, vamos a tomar una licencia para mostrarles a los miembros del CODISEC algo que ha sucedido en los últimos días en la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Recibimos dos premios, un premio que es por la buena práctica basura que no es basura, y el otro premio está referido a lo que es la gestión integral del cuidado de la huaca puyana. Alguien me preguntará si esto tiene que ver con seguridad ciudadana, y la respuesta es clarísima, por supuesto que sí, porque si no tuviésemos nosotros una comunidad segura, no podríamos estar teniendo estas buenas prácticas que son muy valiosas. Al tener una comunidad segura, todo se facilita, todo tiene una base sobre la que se construye. Entonces yo quería comenzar esta reunión mostrándoles el premio y además, como lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, haciendo que nosotros hagamos nuestro este premio, porque es el producto del trabajo en conjunto de toda la comunidad. Voy a pasar, son muy parecidos, solamente que cambian los nombres. Uno dice basura que no es basura, que es la práctica de reciclaje, donde además hemos incorporado a más de 30 recicladores de la calle y los hemos hecho empresarios, una práctica que no solamente tiene un impacto en lo ambiental, sino también en lo que tiene que ver con inclusión social y en la producción de una empresa, o dos empresas verdes, porque son dos empresas que están trabajando el tema del reciclaje. Y la otra práctica tiene que ver con el sostenimiento y la puesta en valor de la huaca puyana. Todos alguna vez o hemos pasado por ahí o hemos ido a la huaca y vemos que este es un trabajo que hace 34 o 35 años se viene realizando con distintas alcaldías. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí? Que es muy importante además entenderlo. La huaca puyana estuvo en manos del Instituto Nacional de Cultura, hoy debería estar en manos del Ministerio de Cultura. Sin embargo, por un convenio que se ha realizado y se ha venido renovando en el tiempo, la huaca puyana es manejada por la Municipalidad de Miraflores. ¿Cuál es el compromiso fundamental? Es poner en valor la misma. Entonces, lo que se está trabajando es en rescatar y poner en valor este monumento que tenemos nosotros la suerte de tener en el corazón del distrito. Es un monumento arqueológico muy valioso, donde han pasado tres culturas.
la Lima, la Ichma y la Huari. Una de las cosas que le da mucha potencia al modelo que nosotros tenemos es que toda la plata que ingresa producto de la concesión del restaurante que hay en la Huacapullana, que es un restaurante, dicho sea de paso, muy exitoso, pero todo lo que ingresa a la municipalidad, el porcentaje íntegro que ingresa a la municipalidad, es destinado a la puesta en valor, la recuperación, la mejora, la construcción de las salas de exhibición, etcétera, que hoy tiene la UAC. Entonces, eso también ha sido premiado por la Organización de Estados Americanos. Quiero comentarles que ellos nos tienen claramente muy mapeados, porque después estuve conversando con algunas de las personas que aparecen acá firmando las diplomas y conocen muy bien el trabajo que se está haciendo en Miraflores. En un momento determinado, ya como un tema anecdótico, yo quise sacar una tarjeta para entregar y se me habían acabado las tarjetas. Y dije, no se preocupe, alcalde, que tenemos muy claro cómo ubicarlo usted y sabemos quién es y qué cosas están haciendo. Entonces, eso que les cuento de manera muy coloquial es lo que representa el conocimiento de las instituciones a una institución, en este caso peruana. Voy a permitirme entonces pasar esto para allá. Están calientitos. Han llegado recién con mi persona el día de ayer. Esto pasémoslo por ahí y después lo recopilamos por acá. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esta parte introductoria. Ofrezco el uso de la palabra si la hubiese. Si no la hay, vamos a seguir entonces con el curso mismo de la sesión que nos convoca esta mañana. Le voy a pedir al señor secretario técnico que se sirva a hacer uso de la palabra y a darnos el informe semanal. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Durante la presente semana seguimos intensificando los operativos recicladores, parantes de cemento, basta de engaño, operativos en los malecones, control de mendigos, orden y control de libadores, con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito, ¿no? Y en su oportunidad los jefes de área hablarán detalles sobre estos operativos que se vienen realizando en el distrito. Asimismo, quiero reiterar las reuniones que llevamos los días lunes a las 4 de la tarde en el Consejo de la Municipalidad de Miraflores, la reunión con el Ministerio Público y los comisarios distritos de Miraflores, San Antonio y el jefe de la Divincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y distribución de información para poder contrarrestar los efectos de la delincuencia común. Asimismo, quiero resaltar la reunión de los días jueves a las 5 de la tarde que se lleva a cabo en la sala de crisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en las reuniones operativas con participación de los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefe de la Divincri y Escuadrón de Emergencia, además de del subgerente de Serenago, jefes de área y coordinadores de operaciones de la Central Alerta Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien. De las coordinaciones realizadas durante la semana, ¿algún tema en particular que haya llamado la atención? ¿Algún tema sobre el cual se le esté poniendo el foco principalmente o todos son temas rutinarios, comunes? Sí, son temas rutinarios. Hace 10 días aproximadamente que no tenemos hechos de importancia. Estamos trabajando fuertemente en coordinación con la Policía Nacional para evitar hechos delictuosos en el distrito. También estamos coordinando con diferentes estamentos de otros distritos, como son Serenago Sin Frontera, y con la jefe de la séptima región policial, que también nos ha abierto las puertas para dar todas las facilidades de trabajo aquí en el distrito de Miraflores, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle al coronel Augusto Vega García con relación a lo mencionado o algún tema en particular? Yo solamente rescato lo dicho de que hay una situación de bastante tranquilidad en el distrito y hay que seguir en esa línea, ¿no? Lo que nosotros debemos lograr es justamente la tolerancia cero a lo que es la delincuencia, y eso es parte del trabajo que venimos realizando. Muy bien, solamente quisiera saltearme un poco el orden que normalmente hacemos y le voy a dar el uso de la palabra al representante de la Divincri para que nos cuente sobre la semana en la Divincri y cómo han sido recibidos los bienes que hace exactamente una semana fueron entregados. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Señores integrantes del CODICEL.
Señor alcalde, buenos días. Señores integrantes de CODISEC, a nombre de los integrantes de la DIVINCRI, un agradecimiento por el desprendimiento, ¿no?, que he tenido en cedernos los bienes, los vehículos, motocicletas y otros bienes que nos va a servir bastante para el trabajo que venimos realizando. El personal se encuentra reconfortado por este apoyo que hemos recibido por parte del municipio y la ciudadanía del distrito, que es lo han recibido muy gustosos, y para nosotros el compromiso es mucho más intenso, más nos sentimos más comprometidos en seguir, en continuar en la lucha contra la delincuencia, por este apoyo muy valioso. Correcto, y durante la semana la situación de los casos que puedan haber llegado, la situación que tiene que ver con Miraflores, ¿cómo ha estado? Bueno, ha habido una intervención de un microcomercializador y el día de ayer que se produjo un hecho que ya es de conocimiento público, ¿no? Que fue inicialmente se pensó que era un secuestro, pero se ha tratado de un asalto y robo, ¿no?, a mano armada de una empresa que transportaba teléfonos celulares. Lo traía del Callao. ¿Eso se produjo ayer? El día de ayer en la playa Las Piedritas, en la Costa Verde. ¿Cómo fue el hecho? Es la empresa GMS que traía celulares del Callao con destino a Chorrillos. Estaban transportando equipos celulares por un valor de 270 mil soles. Lo han venido siguiendo desde el Callao. Es la entrevista inicial al que es un mayor en retiro que venía brindando la seguridad, ¿no? Él indica que se había percatado que lo habían seguido, pero no le dio mayor importancia. Y al llegar a la altura de la playa de Las Piedritas es donde le cierran el paso tres vehículos y se llevan la furgoneta y a los dos conductores del vehículo que venía dando seguridad y la furgoneta. Se lo llevan hacia el Callao y ahí los abandonan. El hecho se produjo más o menos alrededor de las 4 de la tarde. O sea, venían del Callao, los terminan de interceptar en esta zona que usted menciona y de nuevo regresan al Callao. Sí, regresan al Callao. Los ¿Qué día ha sido? Los abandonan por la avenida. ¿Qué ha sido ayer? El día de ayer. Ya. Según las indagaciones, estas personas tenían chalecos de la policía, ¿no? Es lo que indican, que tenían puestos chalecos de la policía. Bueno, no es el primer hecho que se está ahí citando. Ese es un tema de importancia, porque no es la primera vez que utilizan el corredor de la Costa Verde para seguir personas que vienen del aeropuerto o para cometer alguna fechoría con relación a los vehículos que están transitando por ahí. El otro día que yo iba al aeropuerto, muy temprano, encontramos un vehículo con 4 personas que estaba dando vueltas de manera sospechosa. Pero lo más sospechoso de este vehículo es que iba muy rápido y viendo a ver qué autos habían. Pero cuando se encuentra más adelante con un patrullero que estaba haciendo una ronda por la zona, el vehículo disminuye la velocidad y se queda atrás del patrullero y no pasa, con 4 personas que iban viendo autos. Entonces es muy probable que también se esté utilizando esta zona de una manera casual, digamos, un raqueteo no tan estudiado como aquel que sigue a la gente y comete el ilícito. Entonces sería bueno investigar esta situación para ver cómo reforzamos ese corredor también. Correcto. Así es, señor alcalde. Sí, a ver, el señor Augusto Vega García pidió el uso de la palabra. Sí, solamente cuando cerca del evento estuvo un sereno, el mismo que reportó como una intervención policial inicialmente, porque los supuestos delincuentes estaban con chaleco en la policía, y donde llevan al mayor que indica que estaba custodiando, la furgoneta no se ve, no se aprecia la presencia de la furgoneta, solamente el Toyota Yaris rojo, donde iba el mayor con una chica,
en el cual ese vehículo rojo fue interceptado con personal, con, vuelvo a reiterar, con chalecos de policía, y sacan al mayor y a la chica y se lo suben a un carro. Entonces el sereno dio cuenta como una intervención policial. Posteriormente a eso, se ha determinado lo que está diciendo el mayor Flores, de que se ha tratado de un robo. Está por establecerse dónde ha sido el robo, porque no ha sido, la furgoneta no se ve a la altura de la playa de Las Piedritas. No sé si ha sido antes o después el robo, y está justo en el límite, pues, ¿no?, de Miraflores con Barranco. Muy bien, sin perjuicio de eso, hay que reforzar el corredor, ¿no? Eso es lo claro, lo que queda como evidente de esta conversación. Muy bien, no sé si tenemos alguna intervención, alguna pregunta. Señor Carrera, ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del comité, abro mi disposición con una sincera felicitación al municipio de Miraflores, al señor alcalde, por los dos premios que hemos obtenido, nada menos que la ONU. Como vecino, me siento orgulloso. Felicito a usted y a todo el equipo. OEA. A la OEA, perdón, disculpe. Felicito sinceramente quienes nos miran desde afuera, nos miran. Tenemos dos galardones más, y eso no se hace ahorita, se hace con tiempo. Respecto a la pregunta que quería hacer, el corredor de la Costa Verde, para aclarar, a ver, coronel, no es nuestra responsabilidad, eso es lo que quiero aclarar. Nosotros apoyamos a los bañistas, apoyamos a los transeúntes, porque está dentro del espacio geográfico de Miraflores, o es un límite. Ahí había una confusión, porque nosotros, ese corredor de la Costa Verde no es nuestra responsabilidad, porque últimamente se venía hablando y yo veía camionetas de Lima a la muerte de un obispo, como dice el dicho, ¿no? Eso es lo que quería aclarar. ¿Es nuestra responsabilidad ese corredor? ¿No es? A ver, de cara a la comunidad siempre hay una responsabilidad. Legalmente hablando, si nosotros decimos que esta es la que hay una ordenanza, que es la 341 de Lima Metropolitana, no nos correspondería en principio, porque esas son vías metropolitanas y dentro de las vías metropolitanas debería haber una custodia de esa naturaleza. Pero creo que nosotros no podemos sustraernos a una obligación de cuidado de las distintas zonas del distrito, ¿no? Entonces hay que coordinar desde este CODISEC para mejorar todavía la seguridad en una zona como es esta. Es una zona, una vía, como bien se ha señalado, metropolitana, que en este caso, según se dice, según se ha investigado inicialmente, la problemática comienza con un seguimiento en el Callao, llegan hasta este lugar donde pueden cometer la fechoría. Podría haber sido más internamente en Miraflores, podría haber sido en San Miguel, Magdalena, Barranco, Chorrillos, podría haber sido en cualquiera de estas partes, eso es verdad. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar acrecentar nuestra seguridad en todos los rincones del distrito. Entonces, eso es lo que quiero resaltar, y no podemos sustraernos. Si bien es cierto, no es una responsabilidad legal, hemos asumido un compromiso ciudadano que tenemos que cumplir, y en eso estamos, ¿no? Eso es. Muy bien, ¿algún otro comentario? Me había pedido el doctor Mesa hacer uso de la palabra por un tema que quiere plantear. Adelante, doctor Mesa. Sí, efectivamente. La gerente de autorización y control me solicita podamos coordinar con el Ministerio Público para que se puedan reunir y hacer coordinaciones respecto a las denuncias que se tienen sobre desobediencia a la autoridad en temas de orden de clausures y reparaciones a edificaciones que tienen riesgo alto de defensa civil, ¿no? Hay situaciones que debemos prever, y en ese sentido necesitamos el apoyo del Ministerio Público para poder avanzar en la prevención de situaciones de riesgo. Entonces, vamos al final de la reunión a acercarnos junto con la gerente de autorización y control, fiscalización, defensa civil, para poder hacer estas coordinaciones y poder tener a cabo una reunión con el Ministerio Público de la jurisdicción. El doctor quiere hacer uso de la palabra. El señor fiscal, adelante, por favor. Sí, bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Juan Carlos Silva, fiscal adjunto de la primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, que dirige la doctora Yanek Luz Bernal Loaiza. Con respecto
a las labores de prevención, ¿no? Con relación a las labores que realiza tanto la primera y la segunda Fiscalía Provincial de Miraflores, ¿no? Nosotros no estamos facultados para realizar labores de prevención. Ya, hay fiscalías en Lima, ya hay una serie de fiscalías, creo que son como 7 fiscalías provinciales penales de prevención del delito. Entonces se tendría que coordinar con ellos, ¿no? Los temas de prevención que se quieran realizar. Y con relación a denuncias que hagan por ¿sí? Bien. No, termine su intervención. Con relación a algunas carpetas, creo que nos dijeron que podríamos coordinar, creo que tienen varias casos en el cual hay problemas con licencias de funcionamiento de algunos bares, de algunos locales, ¿no? Eso sí sugeriría que haya una reunión, ¿no? Porque por ejemplo, ¿no? En los casos de desobediencia y resistencia a la autoridad, cuando ustedes ya llegan a la etapa de ejecución, ¿no? Ejecutiva de para que se ejecute esta orden de cierre, ¿no? Muchas veces lo que se ha apreciado es que bueno a la persona que se le requiere y que se le combina que en el plazo de 7 días no cierre su local, no hay defectos en la notificación, por ejemplo, ¿no? Y es un mal emplazamiento, ¿no? Y eso bueno se estaría vulnerando pues ¿no? el derecho de estas personas, ¿no? Entonces hay que tener cuidados en aspectos administrativos, ¿no? Eso es lo que nos hemos advertido. Y hay otro tema también en el caso de cuando son, por ejemplo, construyen sin licencia, ¿no? En una propiedad privada, ¿no? Es muy distinto a construir sin licencia en espacio público, ¿no? En espacio público, bueno, la municipalidad puede, ¿no? Después del proceso de ejecución, ¿no? Ejecutivo que tienen, realizar pues la demolición porque está en un espacio público bajo el costo de la persona que construyó. En cambio, si es en propiedad privada, ¿no? Sí le puede ordenar, ¿no? Pero tiene que previamente recurrir a la autoridad judicial para que ella pues no autorice, ¿no? Autorice nada más, no ordene, autorice que se realice la demolición. Entonces ahí hay un paso previo que se tiene que realizar, ¿no? Por eso muchas de esas denuncias de repente han sido archivadas, ¿no? Eso es lo que quería más o menos dar un alcance de estos dos aspectos, ¿no? Para muy bien, muchas gracias. Creo que la intervención del doctor Mesa ha estado fundamentalmente dirigida a lo segundo. Él me comenta que ha usado el término prevención en el sentido coloquial de la palabra. Obviamente sabemos que lo de prevención no corresponde a una fiscalía en lo penal como son estas dos fiscalías que hay aquí en Miraflores. Tenemos que entonces focalizar el tema en lo segundo de lo que usted ha mencionado. Y lo segundo que se ha mencionado, lo que se busca es tener una clara coordinación para que todos juguemos con un mismo norte y que tengamos una situación de éxito con relación a la persecución de estas situaciones ilícitas que se cometen o esos desacatos que también algunos corredores de inmuebles o tenedores de inmuebles o administradores de inmuebles saben dónde está la fisura de la norma y cómo jugar para poder no cumplir o cómo dejar de cumplir, mejor dicho. Entonces, lo que tenemos nosotros es que tener una coordinación muy estrecha de algunos casos que están fundamentalmente en el área de defensa civil y también en el área de edificaciones, básicamente todo lo que es la gerencia de autorizaciones y control urbano. Entonces eso es lo que queremos coordinar para tener un lineamiento común y hacer que las cosas sean eficientes. Por ejemplo, ayer tenemos que se produce un incendio, pavoroso el incendio en el centro de Lima, en las Malvinas. Hasta hoy no se ha podido terminar de apagar, lamentablemente. Y según lo que he podido escuchar, este era un local donde se inició el incendio que ya había sido inclusive hasta clausurado, pero que ha habido una suerte de contumacia de las personas que estaban conduciendo el local y han seguido actuando, han seguido teniendo actividades comerciales o de otra índole ahí. La pregunta es, ¿hasta qué punto estas situaciones nos tienen que servir a nosotros como ejemplo para que esto no se dé en el distrito? Creo que eso tiene que ser una enseñanza urgente, rápida y ponernos a trabajar para que esto no se vaya a producir de esta forma aquí en Miraflores. Entonces ese es el trabajo que se quiere coordinar y que se quiere buscar una
una rápida intervención y además mucha fortaleza desde una perspectiva legal también para poder actuar como le corresponde a la municipalidad. Eso es parte de las bondades que tiene este Comité de Seguridad Ciudadana, porque podemos coordinar muchas cosas y, como veíamos al principio de la reunión, el tema de la seguridad ciudadana es un tema transversal que está en todos los aspectos del quehacer cotidiano. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, podemos ver que sin seguridad ciudadana no hay la posibilidad de tener estos premios que hemos mostrado. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, eso nos da a nosotros tranquilidad para que la gente pueda hacer sus labores comunes, corrientes y cotidianas. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, hablamos también de que eso permite la llegada de inversión. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, eso también nos lleva a tener un gobierno ordenado, con una serie de consecuencias en las calles. Entonces, fíjense lo importante que es el concepto de seguridad ciudadana. Es un concepto transversal y que toca todas las actividades cotidianas del ser humano. Ya olvidémonos de los gobiernos, sean locales, regionales o centrales. La seguridad ciudadana es una base para lo cotidiano del ser humano. Sin eso, creo que muchas cosas no se pueden producir. Muy bien, entonces queda la idea de la coordinación, doctor, ¿no? Entonces después voy a pedirle al señor gerente municipal que pueda acercarse para hacer la coordinación del caso. Usted me pide una intervención, adelante, por favor. Sí, esa reunión definitivamente tiene que darse, no solamente con la primera fiscalía, con las dos fiscalías, ¿no? Para que ya haya pues un pronunciamiento único, ¿no? Y haya una coordinación para que venga desde el trabajo, desde que ustedes hacen, ¿no? Es interesante esa propuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su intervención. No sé si hay algún otro miembro del comité que quiera hacer uso de la palabra. No sé si tenemos en esa línea de defensa civil con la arquitecta Sara Santillán algo que quiera remarcar de lo dicho, o si está todo dicho. O sea, no se trata de hablar por hablar, ¿no? Sino algo que se pueda aportar con relación a eso. Buenos días, señor alcalde, no miembros de CODISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. Sí, efectivamente, nosotros ya venimos con antelación haciendo visitas de inspecciones de seguridad, ¿no? Que nosotros los conocemos como las vices, a todos los locales, a las áreas comunes de las edificaciones y centros comerciales, ¿no? Y con mucha preocupación hemos encontrado que muchos de ellos se encuentran en riesgo alto, ¿no? Entonces, por eso es que también estamos ya coordinando con la gerencia para ver las acciones inmediatas que se pueden tomar, ¿no? Para evitar cualquier situación que pueda ocurrir como la que ahorita usted ha mencionado que tenemos en el centro de Lima, ¿no? Entonces, ahí donde nosotros estamos abocados no solamente a las áreas comunes, sino también a los locales que se encuentran dentro de estas, tanto edificios administrativos o centros comerciales, ¿no? Estamos en un monitoreo constante de eso. Ya, perfecto, muchas gracias. Ahí tenemos que ser muy creativos y yo estoy en la línea de pronto de si no hay una reacción de estos locales que están en riesgo alto, que publiquemos una lista de los locales que están en riesgo alto en el distrito de Miraflores, en algún diario de circulación, podría ser Comercio o alguno que se lea en el distrito, y también en la página web. Y que pongamos ahí claramente que es bajo responsabilidad de estas personas y de las personas que están yendo ahí. Porque nosotros hemos dado la ordenanza 476, que es una ordenanza que le traslada la responsabilidad al administrador, al conductor, al usuario del local. No al usuario, sino a los conductores fundamentalmente. Entonces, en esa línea, ellos tienen que dar seguridad a las personas que concurren. Por ejemplo, si vamos a comprar al frente en una tienda cualquiera, Mi Farma, Phantom, La Quinta, cualquiera de esas, en esos locales que estoy poniendo como ejemplo, nos tienen que dar la seguridad los conductores de los locales, quienes administran los locales. Y nosotros como municipalidad lo que tenemos que hacer es custodiar, vigilar, chequear de que esto esté en orden. Entonces, si después de que hemos vigilado, custodiado y hemos hecho todos los esfuerzos, estas personas tienen una actitud renuente a la seguridad, hay que publicar esto bajo todo tipo de traslado de la responsabilidad justamente a ellos, ¿no? Entonces, eso es un punto que también debemos coordinar para
trasladar la responsabilidad a los terceros. Muy bien, ¿algún otro comentario? Ya ven qué valioso es esto de poder generar este diálogo, se van saliendo ideas al respecto. Y siempre es importante también que nosotros consultemos con los médicos que están acá, porque los médicos trabajan temas de prevención, muchísimo. Y los médicos saben que es mejor prevenir que tener que curar o reaccionar, ¿verdad? No sé si hay alguna apreciación en ese sentido que se quiera hacer de alguno de los doctores, ¿no? Muy bien, está dicho entonces. Sigamos con nuestro curso normal del comité. Vamos a darle el uso de la palabra a la representante de la comisaría principal de Miraflores, la comisaría central. Señor alcalde, buenos días, integrantes del CODISEC, invitados y el saludo también a los ciudadanos que nos observan a través de las imágenes de Mina TV, si bien es cierto. También hago extensivo el saludo a la municipalidad por estos logros con la OEA, porque es principal esta situación de la seguridad ciudadana, toda vez que la percepción de esto, lo que es seguridad ciudadana, es importantísimo dentro de nuestra jurisdicción. Para comunicarles sobre la producción semanal de la comisaría de Miraflores, esta semana del 16 de junio al 22 se ha tenido detenidos en flagrancia 9 personas adultas, mayores de edad, un menor retenido. Se ha realizado 15 operativos indistintamente, tanto para evitar el ingreso de delincuentes comunes en motocicletas, se está incidiendo en ello, así como operativos de alcoholemia los fines de semana. Y a pesar de que seguimos siendo en el lugar que a veces es observado, seguimos teniendo relativa cantidad de detenidos por ese delito. Por ejemplo, en alcoholemia este fin de semana, en un solo día, se ha tenido 5 detenidos por conducción en estado etílico y también se ha tenido un vehículo requisitoriado. Los detenidos en flagrancia han sido por peligro común, lo que les refería en ebriedad, y usurpación, que lamentablemente ha habido un caso que se estaba repitiendo el día jueves, viernes y sábado en un centro de expendio de celulares y laptops. Eso es todo por el momento, señor alcalde. Usurpación mencionó. Sí. ¿Podría explicar cómo ha sido esta usurpación? ¿Qué cosas, qué es lo que se ha hecho para calificarla como tal? Bueno, en ese sentido, tenemos un caso, uno de los dueños de un centro comercial, de un stand, ha tenido un contrato de por medio con un inquilino, ¿no? Ha alquilado el local y todo ello, pero esta persona, al parecer, no ha estado pagando el predio o el stand alquilado, y para beneficiarse ha subarrendado ese pequeño espacio, dividiéndolo en dos. ¿Qué pasa? Que el otro inquilino de este local se entera de que ese local está en este litigio entre el dueño y el primer inquilino, y que ha hecho, pues, él ha hecho otro contrato de por medio con el dueño. Entonces, la otra persona que ha subarrendado, lo que ha hecho es, al darse cuenta de que hay otro contrato de por medio, en horas de la noche ha sacado todas las pertenencias del que también tenía posesión del local. Al día siguiente ha sido detenida la señora, y al día siguiente el señor, y con autorización y todo, ha hecho uso de su posesión, y ha habido entre esos dos días que ambos han estado tratando de sacarse del lugar, ¿no? Entonces se ha calificado como usurpación y ya usurpación agravada, porque en un tercer día la señora nuevamente ha vuelto a sacar las cosas, inclusive teniendo a sus hijos de por medio dentro de la de local. Entonces, ¿dónde sucede esto? Esto ha sido en el, ¿cómo es? ¿Palas? Compu Palas. Marcado 3 cuadras de donde estamos. Y muy cerca de la comisaría, dicho sea paso. Sí. ¿Y esto ya pasó a la fiscalía? Sí, ya pasó. Tiene 2 arrestados. ¿Qué fiscalía tiene el tema? Me parece que es la segunda. La segunda fiscalía. Sí, tendría que revisarlo así. Ya, muy bien. Uh-huh. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con relación a lo expresado? No sé si la señora María parece que quiere decir algo.
Bueno, muy buenos días, pero casualmente el día de ayer en una reunión que tuvimos con el señor Mesa salió a relucir esto, ¿no? De qué está sucediendo. Está sucediendo bastante las dobles, doble, o sea, están haciendo doble contrato. Dobles, ¿verdad? Contratos. Uh-huh. Está sucediendo bastante, ¿no? De que personas alquilan y después subarriendan y subarriendan. Entonces tenemos, como comentaba yo el día de ayer y me vi con una sorpresa un día, es que fui a un departamento X y me encontré con que sala, comedor, dormitorios, todo estaba subarrendado. Entonces, no sé, no conozco cómo se podría hacer estas cosas, pero está viniendo también en parte de la inseguridad, ¿no? Tener tanta gente en un departamento que está hecho para 4 o 5 personas también va en contra de la seguridad del distrito. Eso es todo lo que quería acotar, señor alcalde. Ahí hay un punto que tiene varias aristas, digamos, ¿no? Y de alguna forma también el viernes pasado conversábamos sobre esto y decíamos que las juntas de propietarios son el primer filtro, son el primer contenedor de estas situaciones. O sea, en los edificios donde hay la propiedad horizontal que se denomina, tienen que haber necesariamente juntas de propietarios sólidas. Porque ahí es donde, si hablamos de subarriendos de departamentos, estas situaciones se van a controlar o no se van a permitir. ¿Qué va a decir el que está dando en arriendo o en subarriendo el tema? Que él tiene un derecho de propiedad y el derecho de propiedad, pues, mientras que no genere un daño a los terceros, él lo puede ejercitar de la mejor manera. El clásico conflicto de derechos, ¿no? Derecho de propiedad, que es un derecho muy fuerte. Es lo he dicho más de una oportunidad, el derecho real por excelencia. Y por otro lado, los impactos que comienzan a tener con la comunidad. Cuando hay impactos en la comunidad, ahí ese derecho de propiedad pues pierde también esa fortaleza. Pero yo fundamentalmente cuando veo esto, digo, ahí hay un tema más que municipal de índole jurisdiccional. Pero sin embargo hay que mirar también qué es lo que puede estar pasando más allá de lo que es la propiedad. Y ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos. Y muy cuidadosos y todo poderlo calificar rápidamente policialmente para ver si califica como un ilícito en la fiscalía. Ese es un trabajo también de calificación muy serio y de mucha responsabilidad. Porque las calificaciones de los delitos muchas veces no son tan fáciles. Hay grises o no, doctores. Acá tenemos un fiscal y un juez que saben perfectamente a lo que les estoy diciendo. Son grises, pero que tenemos nosotros que tratar de buscar que estos grises no nos terminen no permitiendo juzgar a las personas, ¿no? Desde una perspectiva legal. Hace un rato se me preguntaba a mí si la Costa Verde era jurisdicción o no nuestra. Si bien es cierto, legalmente no lo es, pero no podemos renunciar a lo que es búsqueda de seguridad. Lo mismo en estos casos, no podemos renunciar a lo que es búsqueda de seguridad y hay que ser muy creativos en ese sentido. Muy bien, si no hay más intervenciones con relación a la comisaría de Miraflores, le daremos paso a lo que es el informe de la comisaría de San Antonio de esta semana. Adelante, por favor. Señor alcalde, buenos días. Miembro del CODISEC, vecinos de Miraflores que nos siguen por Mira TV, buenos días. Con referente a los logros obtenidos, tenga las felicitaciones de mi señor comisario, de parte del comisario San Antonio, porque como usted mismo lo ha dicho, esto de los logros obtenidos es la base fundamental en la seguridad ciudadana. Entonces, con respecto a la seguridad ciudadana, tenemos lo que es la provisión de San Antonio. Hemos tenido 3 detenidos, uno por delito contra el patrimonio, que es un hurto en el parque Santos Chocano, que está entre la avenida Benavides y calle Olochea, en la cual este delincuente sustrajo un teléfono celular a una señora de 26 años. Con referente a lo que es los operativos, se ha intervenido a 2 personas en estado de ebriedad,
una en vehículo menor, es una moto lineal, en la avenida Tomás Marzano con Villarán, en la cual su dosaje etílico arrojó aproximadamente 2.25, o sea, excesivamente en estado de ebriedad. Y el otro, en la avenida Roosevelt con lo que es Andrés Avelino Cáceres, a un vehículo de placa AHX350, que fue intervenido el señor Germán Jesús Valle, para lo que refiere a su dosaje etílico también ha salido 1.60 más o menos aproximadamente. Lo que tenemos los tenderos entre la semana es uno en el minimarket de del grifo de Benavides, cuadra 28, y otro en la en Juan de la Aurora, un tendero también. Se sigue continuando con los operativos motolineales, los operativos alta gama, para prevenir lo que se refiere con el raqueteo en la jurisdicción de Miraflores y propiamente dicho lo que es San Antonio, ¿no? Entonces, para prevenir también lo que estamos haciendo, los prevención, lo que es hurtos a domicilio, hemos tenido la colaboración de las juntas vecinales de Miraflores y de la señora María también. Hemos tenido unas reuniones con que refiere a los administradores y seguridad de lo que refiere a los edificios y los conserjes de la de propiamente dicho los edificios, ¿no? Dándoles algunos alcances, medidas de seguridad, dándoles los números teléfonos de la comisaría, de nuestro comisario y de los oficiales de patrullaje que se encuentra las 24 horas en al exterior de la comisaría, para cualquier consulta, duda o cualquier eventualidad de un ilícito penal pueda consultar de la manera más rápida a los encargados de la comisaría, ¿no? Eso es todo, señor. Muy bien, ¿alguna intervención? Doctor, ¿tiene usted el uso de la palabra? Sí, bueno, quisiera ya que escuché a la comisaría de Miraflores y San Antonio. ¿Y si el micro habría que apagarlo para...? Ahí está, gracias. Ya que, bueno, he escuchado a la comisaría de Miraflores y San Antonio, ¿no? Explicar más o menos para que la comunidad tenga, ¿no?, conocimiento, ¿no?, de lo en cuanto al delito de usurpación, ¿no? Nadie pues puede, ¿no?, si un ciudadano está en un inmueble poseyendo legítimamente, no, nadie puede pues desposeerlo y entrar pues, ¿no?, con violencia, ¿no?, sobre la persona, sobre las cosas y sacarlo del lugar, ¿no? Con relación a la señora, ¿no?, del Compu Palas, creo que se llama, bueno, ella sí fue detenida, nos constituimos inmediatamente a tomarle su declaración al agraviado, a la detenida. Y algo pues para que entienda la comunidad es que la fiscalía tiene que constituirse a hacer la inspección técnica, ¿no? También fuimos a ver el lugar y efectivamente pues había retirado las cosas del señor, ¿no? Y era pues de que, como lo explicaron, ¿no?, ella había, bueno, subarrendado este espacio, ¿no? Y al final, como el subarrendador fue directamente con el propietario a hacer otro contrato, ¿no?, entonces ella decidió sacarlo, no molesta, ¿no? Entonces esa actitud pues es reprochable por el derecho penal y por lo tanto pues luego de todas las diligencias, ¿no?, se le tuvo que dar la libertad, ¿no?, porque faltaban acopiar documentos. El señor decía que había tenido un contrato con ella pero que era verbal y tampoco no mostraba ningún comprobante de pago, o sea, ¿no?, todo había sido verbalizado, su contrato de subarrendamiento, el señor que estaba poseyendo. Y bueno, y tampoco da para una prisión preventiva, ¿no?, porque es la señora no tenía antecedentes penales, el delito no supera los 4 años de pena privativa de libertad para poder pedir una prisión. En todo caso, se ha ampliado esa investigación y si se corresponde formalizar a la señora, se lo hará con comparecencia con restricciones, ¿no? Ahora, con relación también para informar, ¿no?, el caso de la usurpación se sigue investigando, el de San Antonio, que era un joven que de 25 años, que en el parque José Carlos Mariati era, no en el Chocano, ¿no? Ahí hubo un problema en el parque no quisieron y luego se corrigió. El señor pues estuvo en una bicicleta, se fue por cruzó hacia la vía expresa por 28 de julio, bajó, ¿no?, hasta Barranco y fue pues con el apoyo del serenazgo de Barranco en el parque, en la plaza Butters, ¿no?, ahí fue detenido y bueno, luego trasladado a la jurisdicción en San Antonio, ¿no? Fue un trabajo coordinado entre ambas ¿no?, jurisdicciones. Y bueno, el señor pues, lo que cometió fue un robo agravado, ¿no?, porque le amenazó a la señora, ¿no? Nosotros pedimos su prisión preventiva porque este delito, ¿no?, es de 12 años, ¿no?, como mínimo, ¿no?
Si bien es cierto, el juez, ¿no? Que es un juez instructor con el antiguo Código de Procedimientos Penales, abrió instrucción, ¿no? Pero sí no le dio la prisión preventiva, ¿no? Entonces, como que ya es el criterio del juzgador, pero a nosotros nos ha sorprendido, ¿no? Y bueno, hemos apelado a esa decisión, ¿no? Ese es en cuanto al señor de la comisaría de San Antonio, que cometió pues ese robo, ¿no? Eso es lo que tengo que informar, ¿no? Muy bien, doctor Silva Lanya, por su intervención, agradezco la misma. Mire, acá un tema que nosotros tenemos muy claro es el buen trabajo que se está realizando de todos los agentes que estamos aquí, y en particular de la Fiscalía. Eso es algo que nos debe de llenar de orgullo. Yo creo que la Fiscalía, con el trabajo que están haciendo ustedes, tiene muchas cosas buenas por mostrar. Y no lo digo porque sea parte del Comité de Seguridad Ciudadana, porque si tuviésemos cosas que ajustar también se iría en esa línea. Lo digo porque el trabajo está siendo realmente positivo. Y en estos diálogos se pueden contrastar cosas, porque por ejemplo, con buena fe entiendo que la Comisaría de San Antonio habla de un hurto y usted acaba de decir que eso es un robo agravado. Entonces, lo que para la policía podría haber pasado como un hurto, una sustracción sin violencia, algo, han habido otros elementos. Entonces, lo interesante y lo importante de estos diálogos es que tenemos que ajustar los conceptos para que no se nos escapen los delincuentes. Si una persona amenaza con violencia a una persona para quitarle un celular, esa persona tiene que pagar por esa actitud, sin duda. Y eso es lo que hay que hacer para que efectivamente nuestro trabajo, valga la expresión, tenga la efectividad del caso. Si no, los ciudadanos van a decir, aquí no pasa nada. Una de las cosas que nosotros hemos medido, que los ciudadanos miraflorinos sienten que ha tenido una gran mejora, es la seguridad ciudadana. Eso está no solamente en la percepción, sino en la cuantificación que nosotros tenemos de las cifras. Pero cuando medimos, digamos, cualitativamente cómo se siente la gente se siente más segura acá. Entonces, fíjense lo que puede parecer un contrasentido. Si damos nosotros más seguridad, también generamos una mayor exposición. Porque la gente sale, compra, camina, deja su bicicleta porque se siente seguro, se genera potencialmente una mayor exposición, es decir, un mayor trabajo del comité y de todos los agentes que son parte del comité. Lo veíamos cuando nosotros pusimos los estacionamientos de bicicletas, que son ahora una gran facilidad para las personas que se trasladan. Hoy en la mañana, por ejemplo, me encontraba con un empleado de la municipalidad que viene desde el centro de Lima todos los días en su bicicleta. Y puedo decir el nombre porque es un ejemplo, es Eduardo Valdeón. Así como Eduardo Valdeón viene aquí a la municipalidad todos los días y se va todos los días con su bicicleta, hay personas que llegan con sus bicicletas, las dejan en la parte externa porque se van a trabajar en el entorno. Y esas personas se sienten que los espacios son seguros. Pero también los amigos del OG no llegan y potencialmente hay situaciones de riesgo que tenemos nosotros que controlar. Un mero ejemplo, simple, sencillo, con el tema de las bicicletas. Entonces, todas estas cosas nos tienen que llevar a las reflexiones del caso para poder tener una comunidad cada vez mejor, más segura, más limpia, más ordenada, donde nosotros todos generemos lo que se denomina valor público. El valor público no es otra cosa, y lo he dicho también en más de una oportunidad, no es otra cosa que la generación de impactos en la sociedad para el beneficio del ciudadano. Y tenemos nosotros como obligación que poner el Estado al servicio de los ciudadanos. ¿Por qué hay tanto resquemor del ciudadano con relación al Estado? Porque sienten que el Estado no llega, porque sienten que el Estado es lejano, porque sienten que en ese concepto de Estado hay muchos elementos de corrupción. Entonces, todas esas cosas tenemos que desvirtuarlas y trabajar justamente para tener una mejor seguridad ciudadana. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer la bomba, la 28, fuera de la jurisdicción?
tiene mucho que hacer. Eso es un tema de solidaridad. Ayer veía con orgullo cómo se veía la escala telescópica de la 28 trabajando en el incendio de Lima. Y sigue trabajando. Y en esa interacción, en esa conjunción de suma de esfuerzos, por ejemplo, la municipalidad ha mandado 18 camionadas con 3 cisternas, 18 camionadas de agua para poder colaborar. Entonces, ese espíritu de solidaridad es un espíritu que tiene que estar siempre presente con nosotros, porque así construiremos una mejor sociedad, sin duda. Y eso es lo que tenemos que hacer, realizar. Ya que hemos tocado el caso de los bomberos, no sé si el señor comandante, el señor Javier Erken, quiere hacer uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, miembros del comité y vecinos que nos siguen. Disculpen primero que todo por la hora de llegada, pero estábamos coordinando durante toda la noche movimiento de personal y relevos. Efectivamente, señor alcalde, como usted lo ha dicho, Miraflores está colaborando, la compañía de Miraflores, desde que inició el incendio, con la plataforma que ha tenido prácticamente el frente principal del incendio desde el día de ayer, al 45 minutos más o menos después de haber iniciado, hasta el día de hoy sigue en el mismo punto, cubriendo toda esa zona. El incendio realmente es de bastante carga térmica y bastante complicado de apagar. Yo no podría adelantar cuánto tiempo más va a durar controlarlo al 100%. La compañía de Miraflores ha aportado más o menos en rotación durante la madrugada, más todo el personal que ha ido anoche, cerca de 40 efectivos que han ido rotando. Hace 30 minutos acaban de rotar 4 más. A la 1 de la tarde tenemos ya otra rotación, pues estamos rotando de 4 en 4 para estar en la plataforma. Tenemos una siguiente rotación, como le digo, a la 1 de la tarde, y el día de ayer, lo que es tarde y noche, nos hemos quedado responsables de cuidar todo el distrito de Surco, todo Miraflores, parte de San Borja, porque la compañía de San Borja tuvo que ir también para el incendio, y Surco está con todas sus unidades fuera de servicio por temas mecánicos. Entonces hemos quedado con la responsabilidad de los 3 distritos. Tuvimos un incendio en vehículo más o menos a las 10 de la noche ayer, algo fuerte en Surco, que tuvimos que cubrirlo, y seguimos trabajando. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención con relación a lo mencionado? Es parte de la solidaridad también, ¿no? Ese concepto tan importante que tenemos que tener siempre en el corazón todos nosotros. Muy bien, vamos por razones de practicidad a ir terminando la reunión el día de hoy. Dentro de un rato tenemos una sesión de consejo. Se incorpora una nueva regidora después del fallecimiento del regidor Sousa Locio. Hoy tenemos ya el consejo completo con esta juramentación que se va a dar. Y pues si alguno de ustedes todavía tiene tiempo, está cordialmente invitado, las sesiones son públicas. No sé si hay alguna intervención que alguien quiera realizar para ir cerrando ya la reunión número 309 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y la número 24 de lo que va el año, el doctor Contreras. Adelante, por favor. Sí, doctor, 2 temas concretos, ¿no? Uno fue el encargo que nos hizo llegar para ver qué podemos hacer para disminuir la presencia o el consumo de alcohol en choferes. Hemos tenido alguna reunión. Sí, perdón, a propósito, ¿no? Hace un rato sí. Se nos ha informado desde la comisaría de San Antonio que un motociclista tenía 2.25, ¿no? Eso era lo que, o sea, tenía toda una licorería adentro y seguía manejando moto, increíble es eso. Entonces, es importante que tengamos esta posibilidad de trabajar temas de prevención. Sí, quería simplemente, el compromiso está para la siguiente sesión, junto con el Hospital Casimiro Ulloa, vamos a hacer la exposición de las alternativas de solución para ver qué medida tomamos con relación a eso. Pero ya estamos trabajando, me he reunido también con la gente de la OPS, que tiene políticas y experiencias en otros países que vamos a utilizar. El siguiente punto tiene que ver con el tema de prevención, ¿no? En salud, como usted mencionaba, hay 3 tipos de prevención: la primaria, secundaria y terciaria. La primaria es para evitar que alguien se enferme, la secundaria es para que cuando se enferme no se complique, y la terciaria es para rehabilitarlo.
para que pueda incorporarse. En ese sentido, también ocurre lo mismo en tema de seguridad ciudadana, ¿no? Cuando ocurre algún incendio, uno tiene que evitarlo primero, ¿no? Pero cuando ello ocurre, también hay que hacer una intervención para que no se dañen las personas cuando ya acabó todo y todo el mundo se retira. Nuestra área se encarga de ese tipo de trabajo, ¿no? Estamos coordinando, esta semana hemos estado interviniendo en dos casos particulares de servicio social, de atención de necesidades posteriores a lo que pueda ocurrir. Simplemente poner al tanto de eso a la comunidad que nos está escuchando, que la municipalidad siempre tiene un servicio, no solamente acaba cuando ocurre un hecho, sino también posterior para que la persona no se complique, ¿no? Doy fe, doctor, de que eso es así. Ahí, por ejemplo, durante la semana hemos estado coordinando, yo no estaba físicamente aquí en Lima, estaba recibiendo los premios estos que he mencionado o que hemos visto al inicio de la reunión, pero coordinábamos muy estrechamente con el doctor Contreras porque había un caso de unos vecinos en la calle Independencia que justamente producto de un incendio habían tenido una situación compleja. Y cómo se ha intervenido y cómo se ha trabajado ex post en esta zona y cómo se le ha dado la ayuda del caso a la persona. Lo curioso es que había una tercera persona que no era la dañada, que debe tener algún nivel de amistad o de parentesco que no hemos descubierto, pero que se sentía muy afectada por ver a la persona cómo venía sufriendo y cómo los hijos venían sufriendo después del incendio. A veces hay que tener mucha tranquilidad porque los terceros que se sienten afectados se sienten más afectados que los propios damnificados. Entonces había que regular ciertas cosas ahí, pero el trabajo ha sido impecable. Quiero felicitarlo también públicamente por las coordinaciones y por la atención a las personas. Ahora, como buen médico, como buena persona que es y de gran corazón, hay que seguir con este trabajo en adelante. No solo en este caso, sino en todos los casos. Yo me siento muy orgulloso del trabajo de todos y cada uno de los que están presentes en esta sala. Creo que todos tenemos esa camiseta bien puesta de querer buscar servir a la comunidad. Entonces, quiero terminar esta reunión con ese concepto mental, ese concepto de que tenemos que servir a la comunidad y que para eso estamos acá. Muchas gracias entonces por el servicio a la comunidad y nos veremos el próximo viernes, siempre Dios mediante. Ah, perdón, es feriado, me dicen, me corrigen. Entonces no nos veremos el próximo viernes, sino el subsiguiente. Gracias.